Hugo Canto, presidente del Transporte Unido de Venezuela, detalló que desde la organización proponen aumentar de forma paulatina el precio del pasaje en el transporte público a 10 centavos de dólar. A continuación, sus declaraciones. Entonces nosotros estamos tratando de anclar la tarifa en 10 centavos de dólares para darle estabilidad al gremio. Cuando hablamos de 10 centavos de dólar es lo que puede cancelar el usuario, que es lo más insignificante, pero esa propuesta también lleva en conjunto la propuesta del usuario de un bono de transporte anclado a 10 centavos para ellos en base a 100 pasajes mensuales. Las cuentas y los números cuánto tenemos, los estudios que tenemos, la tarifa debe costar 60 centavos de dólar, que es lo que cuesta aquí al lado en Colombia. Entonces esa diferencia de 50 centavos de dólares que no puede pagar el usuario y nosotros no tenemos dónde sacarla, la debe cubrir el Estado con subsidios directos, con subsidios reales y donde en verdad se compromete a ayudar a los transportistas. Lamentablemente el usuario está muy golpeado, eso lo entendemos, cuando se monta en el metro y resulta que en el metro posiblemente se queden atrapados, no puedan salir o tengan que caminar en los rieles. Entonces nos hemos vuelto nosotros de primera necesidad, los usuarios cuentan con nosotros y nosotros lo que queremos con estos ajustes, no queremos que el usuario nos vea que estamos atacándolo y estamos yendo en contra de ellos, lo que queremos es mantener las pocas unidades, ese 20% que nos queda funcionando, que no se paralice. Ocando explicó que al cierre del 2019, 146 líneas del transporte público dejaron de existir. Esto debido a la situación que afronta el transporte en el país. Roseliano Díaz Arias, Globovisión.